Y en una nueva entrega de Lillo Investiga, hoy lo sacamos un poquitito del verde de nuestro jardín botánico y nos venimos hasta el Centro Cultural Alberto Fullés, que también, para que todos ustedes los que no saben, es parte de nuestra tan querida Fundación Miguel Lillo. Y me encuentro acompañada de Elena Perilli, de Colombres Garmendia, su directora. Elena, un placer visitarte en tu casa, casi estamos. Bueno, a nosotros también nos encanta recibirte y contar un poco lo que es este Centro Cultural de la Fundación Miguel Lillo. Bueno, para empezar, Elena, hablábamos fuera de cámara, para arrancar, la historia de este lugar, que la verdad que tiene una historia maravillosa y es muy importante que los tucumanos puedan conocerla. Bueno, la casa es de 1913, o sea que como edificio ya ha cumplido su centenario. Y es una casa que responde a la época en que los industriales azucareros adoptaron mucho el academicismo francés. Era de un señor, Julio Caínzo, casado con Delfina Avellaneda, vinculado a la industria azucarera, un hombre de posición importante en la sociedad, y que encargó al arquitecto José Bassols, arquitecto ingeniero mallorquín, que hiciera este edificio. Uh-huh. Por espacio de 7 años, porque ya hacia 1920 se lo vende a Brígido Terán. Y Brígido Terán lo transmitió a su hija, como que lo heredó, Amelia Terán de Sorteix. Por eso muchos la conocen a veces como la casa de Sorteix. Sí. Y así estuvo en manos de esa familia hasta que en la década del 70 la compra la Fundación Miguel Lillo. Bien, pero desde esa compra de la Fundación hasta que se convierte, que eso es importante, en Centro Cultural, pasan un par de años, ¿no? Sí, efectivamente, la Fundación la compró haciendo con eso una demostración más de la preservación del patrimonio, que también lo ha hecho la Fundación con todos los objetos y con el legado de Lillo. Compró esta casa, que de lo contrario hubiera sido demolida, como ha pasado con tantos ejemplos arquitectónicos en Tucumán, y la fue poniendo en valor en forma paulatina. Había que arreglarla, restaurarla. Eso se hizo con el asesoramiento experto de arquitecto Nicolini y de Marta Silva, de la arquitecta Marta Silva, que hicieron un relevamiento perfecto de cómo era la casa cuando la habitaba la familia. Y se la fue restaurando y recién en la década del 90, 1990, se inaugura el Centro Cultural. Y uno de los objetivos, Elena, que se conservan hasta la actualidad, que es una de las cosas más importantes que hace el Centro Cultural, es lograr esa unión entre la pata humanística y la pata vinculada a la ciencia y a la investigación, ¿no? ¿Cómo se logra esa interacción? Que es la esencia un poco del Fullés. Bueno, eso es muy importante, porque hasta hoy mucha gente, como la Fundación está dedicada a las ciencias naturales, exacto, eso es su fuerte, no siempre se entiende qué papel cumple este Centro Cultural. En realidad, nosotros somos una de las áreas de extensión de la Fundación Lillo hacia las humanidades. Exacto, junto al museo y al jardín botánico. Exacto. Y tal vez la explicación más satisfactoria sea contar que Lillo y también sus continuadores, los que crean la Fundación, eran verdaderos humanistas. Eran hombres, en el caso de Lillo, un científico apasionado por la naturaleza, pero Lillo leía los clásicos, sí, claro, hablaba varios idiomas, se interesaba por todo lo que concernía a Tucumán. Y lo mismo pasó con esos hombres que conformaron esa comisión, primera comisión. De hecho, nosotros llevamos el nombre de Alberto Fullés, que fue el primer presidente, y que junto a Previte, a Rovelli, a Terán, a Sixto Terán, a Juan B. Terán, a los hermanos Torres, a Domingo Torres, son los que piensan qué iban a hacer con este legado de Lillo. Y todos ellos eran humanistas. Claro. Y cuando los sucesores
ya más contemporáneos, ¿no es cierto? Y compraron esta casa y pensaron un centro cultural. Pensaron que realmente el hombre es un sujeto que hace ciencia, pero también tiene esta otra parte que es la, que son las humanidades. En realidad, el hombre es una totalidad. Entonces, lo científico y lo humanístico deben complementarse. Claro, van totalmente unidos. Totalmente, es así. Y el Centro Cultural Elena es sede de congresos, de talleres, de jornadas. Y lo que vemos es que hay una gran heterogeneidad en las temáticas, ¿no? Contanos un poco acerca de esto. Claro, nosotros a lo largo de estos años, que ya vamos a cumplir 30, nos hemos convertido en un referente para la cultura. Eso. Entonces tenemos un proyecto propio, o sea, nosotros tenemos nuestra propia programación en dos campos muy específicos y recibimos propuestas de otras instituciones. Claro. Por eso es que somos sede de congresos, jornadas, clínicas, distintos tipos de actividades culturales, tanto en el área de letras, filosofía, literatura, y bueno, y en las múltiples variantes del quehacer cultural. Y trabajamos con muchas instituciones, con la universidad, con la Junta de Estudios Históricos, con las academias, en el caso de la Academia Nacional de la Historia. Bien. Y un poquitito, Elena, porque la verdad que da gusto ver, ¿no?, en lo que es la construcción, un poco que nos adentres en lo que es arquitectónicamente el Centro Cultural Rullés. Bueno, es como he dicho anteriormente, un edificio que responde al academicismo francés. De los pocos que quedan, ¿no? Bassols, que fue el arquitecto que hizo la construcción, es el mismo autor de otros edificios emblemáticos de Tucumán del mismo estilo. Es lo que se llama un petit hotel, un terreno muy angosto, porque tenemos 9 metros de frente por 71 de fondo. Entonces él hizo en 4 plantas este edificio. Entonces la parte, digamos, de recibo, de recepción, era la planta noble, que viene a ser la planta baja. Claro. Después, en la que estamos actualmente, estaba destinada a los dormitorios de la familia. Había un cuarto para la niñera, pero no tuvieron hijos. O sea, que era un matrimonio. Era una familia chica, digamos, claro, para esa época. Y en el subsuelo, que nosotros ahora tenemos las bibliotecas, estaba destinado al servicio, a la bodega, a la cocina. Bien. También después, con Brígido Terán, estaba la pedana, o sea, la sala de esgrima. Y en la azotea, en la terraza, era también para el servicio. Bien, y para ir cerrando, Elena, si me tuvieras que decir el sello distintivo del Centro Cultural Rullés, ¿cuál es el sello distintivo de ustedes? Bueno, yo diría que como centro cultural nos distinguimos por tener un proyecto de investigación propio. Nosotros tenemos una investigación desde más de 2 décadas sobre la generación del centenario y su proyección en el noroeste. Esto es los hombres que acompañaron a Lillo y que crearon las instituciones fundamentales de Tucumán. Bien. Entonces, ese proyecto, que es la historia de Tucumán en la primera mitad del siglo XX, o sea, en 1950, es nuestro. Y lo hemos ido ampliando y se ha ido enriqueciendo muchísimo. Tenemos más de 40 publicaciones. Eso es muy importante. A lo largo de estos años. Ahora no solo tenemos... para ponernos a tono de los tiempos, además del libro impreso, estamos haciendo un boletín digital con trabajo de los investigadores. Y por otro lado, a eso se suma un proyecto que tiene que ver con las artes plásticas. Bien. Que es nuestra otra fortaleza, ¿no? Ese proyecto, cuando nació el Centro Cultural, lo concibió Ezequiel Linares, que fue un gran maestro.
¿Y cuáles son más o menos las aristas de Elena? Y bueno, que haya lugar en el centro y en nuestras exposiciones para los maestros del arte de Tucumán. Bien. No solo de Tucumán, sino del norte, ¿no? Entonces nosotros todos los años hacemos a González del Real o a Nieto Palacios o a... ahora, por ejemplo, la próxima exposición es sobre Timoteo Navarro. Además, también convocamos artistas de trayectoria. Aquí ha venido Ari Brizzi, Antonio Seguí, así figuras de gran nivel. Artistas tucumanos, porque cómo no darle claro, lugar. Sí, por supuesto. Y también pensamos en lugar para los artistas jóvenes, también hay un lugar. Entonces hacemos entre 7 a 9 o 10 exposiciones por año, no más. Bien. Y cada exposición va acompañada con un catálogo, Lourdes, que eso también nos singulariza, porque es un enorme esfuerzo hacer una publicación por los costos y por lo que demanda, pero es lo que queda. Nosotros ya hemos hecho un fondo bibliográfico de catálogo que consultan permanentemente los artistas. Y eso queda para el artista y queda para el centro cultural. Bueno, Elena, y para ir cerrando, me gustaría que nos contés cuáles son los servicios que tiene el Centro Cultural Rullés para la comunidad en general. El Centro Cultural está abierto todos los días a la mañana y a la tarde. La mañana desde las 8 hasta la 1 y a la tarde desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Nosotros, nuestras bibliotecas están a disposición del público, que puede consultar las publicaciones nuestras y además todo lo que la biblioteca contiene. Tenemos bibliotecarias que brindan no solamente el libro, sino que aconsejan sobre temas, lo cual es muy importante. Se pueden visitar las exposiciones y ofrecemos un servicio a cargo de personal de la institución que es especialista en artes plásticas, visitas guiadas sobre las exposiciones y además visitas guiadas con la historia de la casa. Claro, eso es muy interesante. Por supuesto que brindamos asesoramiento a escuelas, a investigadores, y a todo el público, a los que lo requieran, ¿no? Me mencionabas también las bibliotecas, ¿con qué? Claro, nosotros contamos con bibliotecas que son todas legados a la institución, que es una muestra más de que han confiado en que ese patrimonio iba a estar bien custodiado. Nosotros tenemos la biblioteca de Ernesto Padilla, que fue donada a la fundación por su hijo después de la muerte del doctor Padilla. Tenemos la de David Lanmanovich y su esposa, que se llama Biblioteca de Letras, que cuenta con más de 15.000 ejemplares. Además, la de María Eugenia Valentier, que fue nuestra asesora en la parte de filosofía, desde la época en que se fundó el Centro Cultural. Y la del doctor Jorge Rullés, sobre todo vinculada a las artes plásticas. Y últimamente hemos recibido la donación de Nilda Flavia de Fernández, doctora en letras, y que está siendo catalogada para ser incorporada a nuestro público, ¿no? Se puede consultar, todos los libros no salen, pero sí pueden ser consultados en la institución. Bien, perfecto. Bueno, quedan todos invitados entonces a venir a conocer el Centro Rullés. La dirección y las direcciones de Facebook seguramente aparecen en el videograf. Así que bueno, Elena, muchísimas gracias. Un placer entrevistarte aquí. Bueno, gracias a usted. Y con ustedes me vuelvo a encontrar en una próxima entrega de Illich Investiga para seguir acercando los dos tesoros de nuestra Fundación Miguel Illich. Chao.